Muy buenas tardes. Queremos darle en nombre de la Corporación Letras de Chile una muy cordial bienvenida a esta tercera jornada del ciclo de charlas y conversatorios que son parte y son en la antesala al primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica que está llevando la Corporación Letras de Chile en conjunto con CELICH y con la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy día nos va a tocar un tema muy interesante a abordar. Vamos a hablar sobre la ciencia ficción dentro de la literatura fantástica y vamos a conversar acerca de la evolución de la ciencia ficción chilena hasta hoy, ¿ya? Antes de eso, antes de presentarle a quien va a ser nuestra moderadora y quien a su vez les va a presentar a ustedes a los panelistas, muy interesantes panelistas que vamos a tener hoy día, voy a leerles un pequeño texto que es un texto introductorio para esta sesión y que es parte del proceso que hacemos en cada una de las sesiones de este ciclo de charlas. Y dice más o menos así: sabemos que son tiempos difíciles, que la pandemia y las cuarentenas nos han dado un gran golpe a nuestra salud y la relación entre nosotros. Como ustedes, también la hemos pasado mal. Sin embargo, este contexto nos ha abierto una pequeña rendija que no dudamos en explotar. La masificación de nuevas formas de conectarnos por lugares remotos en tan corto tiempo es una experiencia cada vez más común. Y tomando esa contingencia, hemos querido aprovechar esta posibilidad para el desarrollo de nuestros gustos, nuestras discusiones y nuestros intereses. Por esto es como Letras de Chile, no podemos sino estar orgullosos del logro que significa el desarrollo del primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Han sido meses de mucho trabajo para poder juntar invitados e invitadas de primer nivel, pertenecientes a la crítica y las letras latinoamericanas, gente que conoce estos géneros que tanto nos interesan y que desarrollan día a día una profundización en el pensamiento y las posibilidades que nos otorga la ficción. Gracias a esto es que durante los meses de mayo y junio presentaremos dos ciclos de conversaciones y lecturas en torno a la literatura negra y literatura fantástica propiamente tal. Evidentemente esto no lo hemos hecho solos, así que queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento al Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio por hacer posible la reunión de tan grandes participantes por medio de esta modalidad online, y a la Facultad de Letras de la Universidad Católica y el Instituto de Estética, quienes con mucho entusiasmo se unieron a la planificación de este evento. Esperamos que este evento sea tan provechoso para ustedes como para nosotros, y que nos acompañen tanto en esta como en las siguientes fechas que estaremos en contacto con invitados tanto locales como extranjeros. Bueno, les voy a pasar a presentar ahora a quién va a ser la moderadora de esta tercera jornada de literatura fantástica y ciencia ficción propiamente tal. Ella es María Rivera, licenciada en idioma inglés y traductora de inglés-español de la Universidad de Atacama, correctora de textos de la Universidad Europea de Madrid, magíster en letras, mención literatura, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y actual estudiante de doctorado en literatura de también la misma Casa de Estudios, la Universidad Católica de Chile. Entonces, los voy a dejar con María Rivera, quien a su vez va a hacer la introducción y va a presentar a los panelistas de hoy. María Rivera. Muchas gracias, Fabián, por presentarme y por darme el pase. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este tercer ciclo del primer encuentro internacional de literatura negra y fantástica organizado por Letras de Chile. Y la premisa que nos reúne hoy, como bien decía Fabián Cortés, es la evolución de la ciencia ficción chilena hasta hoy. Bueno, para ello cuento con cuatro invitados en este panel que los voy a pasar a presentar. Vamos a partir con Roberto Sangüesa. Él nació en 1952, es cirujano dentista de profesión, especialista en ortodoncia. Ha sido lector omnívoro desde siempre, pero solo empezó a escribir después de los 50 años. Envió su primer trabajo, su primer intento literario, a la revista en línea Bewildering Stories,
el 2003 y ellos publicaron todo lo que él les envió hasta el 2007. El 2009 participó en el concurso literario del Premio UPC, la unidad, la, perdón, Universidad Politécnica de Cataluña, premio de ciencia ficción, resultando ganador del primer premio con la novela Bis. Luego, el 2014 ganó por segunda vez el premio UPC con la novela corta El año del gato. El 2010, en la revista Acción se publicó La vida es bella, traducción de A Wonderful Life. Y el 2018, en la revista Acción también se publicó Bajando a Puebla. El 2019 participó en la antología Poliedro 6 con el cuento Bajando a la ciudad. Y el 2020 publicó la novela Víspero por Aurea Ediciones, Fruto de su vientre. Y ¿cómo estás, Roberto? Procedo a presentar a Eva Van Kramer, mujer lesbiana amante de la lectura, con un gusto particular. Entre sus autores predilectos destacan Philip K. Dick, perdón, Frank Herbert, Harumi Murakami y John Katzenbach. Posee una extensa formación científica, tanto en el área de la salud como en el área de la investigación. Ambos elementos se unen a sus vivencias como mujer feminista y lesbiana visible para dar origen a sus distintas creaciones literarias. Ha publicado el relato Salir del Closet en 2015, la obra Ayudante de Laboratorio, segundo lugar en la categoría de cuentos del concurso químico literario de la revista Radicales Libres de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. El 2020, la obra Futuro Reciclado, un cuento que es parte de la antología Ocho Voces, de ciencia ficción y temática LGBTIQ, publicada por Siege Ediciones. Y su más reciente obra es la novela Civil, de ciencia ficción, editada y publicada por Siege Ediciones. Bienvenida, Eva, y muchas gracias por estar acá. Leonardo Espinosa Benavides nació en San Fernando, Chile, y él es médico cirujano por la Universidad de los Andes. También es especialista en dermatología y venereología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre su producción literaria se cuentan algunos cuentos, por ejemplo, Sueños de Ciudad, del sitio de ciencia ficción y de la revista Axón, el 2020. También diversas participaciones en antologías, por ejemplo, en la antología Umbrales Virulentos, antología de ciencia ficción latinoamericana, por ediciones Fundahau de el año pasado, 2020, Mundos Alternos, antología de literatura fantástica por Siege Ediciones, 2020 también, Confinamiento, antología de terror y ciencia ficción de Catartes Ediciones, 2020, COVID-19, ciencia ficción Chile, antología de ciencia ficción en tiempos de pandemia por Siege Ediciones también el 2020. También ha escrito novelas, entre ellas cuenta Adiós Loxonauta, publicada por Siege Ediciones, una novela corta, 2020. Más espacio del que soñamos, el 2018, por Editorial Puerto de Escape, que es una novela fixa. Y además es editor y corrector de estilo en la editorial Siege. Bueno, y finalmente tenemos a Marisol Utreras Guerra, nacida en Valparaíso en 1968, ingeniera en administración de empresas y magíster, lectora inveterada de ciencia ficción desde la primera infancia. Ha colaborado con Editorial Puerto de Escape desde sus inicios, a través de comentarios especializados de ciencia ficción y fantasía en su sección Bibliomancia, presentadora de los libros de la editorial y moderadora en conversatorios literarios organizados en conjuntos con la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Ha formado parte de las antologías COVID-19, Confinamiento y Mundos Alternos. Y a principios de este año se tituló de máster en escritura creativa en la Universidad de Salamanca con su proyecto de poemario Demasiado Propia, el cual espera ver la luz muy pronto. Me gustaría comenzar primero diciendo que lo que hoy día vamos a abordar tiene que ver más o menos con hacer un recorrido y ver cómo ha evolucionado la ciencia ficción a lo largo del tiempo, tomando diferentes referentes también. Y pensando también en que hoy en día el panorama se erige en tanto como rescate de escritores valorable, porque
pareciera ser, digo, muy entre comillas esto, pareciera ser que en algún momento se creyó que no había una historia de la ciencia ficción en Chile. Sin embargo, hoy día, algunos académicos, o sea, tanto de parte de la academia como de la comunidad literaria de ciencia ficción, han estado trabajando en el rescate de escritores. Podemos nombrar, por ejemplo, el Fondo de Imaginarios Sociales de la Ciencia Ficción Latinoamericana Reciente, Espacio Sujeto Cuerpo y Tecnología, de Macarena Areco, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora mía, le mando saludos también. Otro Fondo de Francisco Pizarro, Rodrigo de la Fabián y Bernardita Bolumburu, Presencia y Fusión de los Saberes Sí en la Edad de Oro de la Literatura de Ciencia Ficción Chilena, donde abordan un poco y rescatan la figura de Hugo Correa, Elena Aldunate, Antoine Montaigne, por ejemplo, y también el trabajo que está haciendo Luis Saavedra Vargas con el rescate de Hilda Cádiz. También es importante mencionar lo que se está haciendo en ALCIF con los espejismos, que está abordando cada región del país, donde se está poniendo en valor los escritores de cada región. El mes pasado, por ejemplo, tuvimos la mesa donde invitamos a Roberto Sangüesa, y claro, para que la gente conozca su obra. Entonces, muy importante ese trabajo de rescate que se está haciendo tanto en lo académico como en lo comunitario. Tomando en cuenta este panorama en general de lo que está sucediendo, me gustaría saber a nivel personal, cada uno de ustedes, ¿cuál consideran que a su juicio son los escritores de ciencia ficción chilena que han marcado hitos a lo largo de todo el periodo? Lo voy a dejar en un amplio espectro y ustedes me pueden, si quieren, mencionar algunas épocas que a ustedes les parezca más cómoda o de las cuales tengan conocimiento, o quizás en general. Puede ser actual, puede ser del pasado, tomando en cuenta todo este panorama amplio que les estoy presentando. Así que, ¿quién quiere comenzar? Podría partir de mí, me interesa el tema de estos hitos, como creo que hay momentos de la ciencia ficción chilena, como por ejemplo aquí traje específicamente este libro, que fue la primera antología que se hizo de ciencia ficción. El año 1988 se publicó y ahora es inencontrable, de la editorial Andrés Bello, donde se hace esta antología de cuentos chilenos de ciencia ficción y fantasía. Y aquí se recopila, aquí está, cuando vio la luz en esta antología y conocimos las nuevas generaciones a Elena Aldunate, porque parte con Juana y la cibernética. Y este fue un acercamiento excepcional para mí y para muchos lectores que conozco, que está Elena Aldunate, está Enrique Araya, con Minerva, Braulio Arena, Miguel Arteche, Horacio Bascuñán, Hilda Cádiz, Augusto Dalmar, o sea, se rescata escritores antiguos, Luis Alberto Heidemann, Antonio Montero, Antoine Montaigne, René Peri, Miriam Phillips y Carlos Raúl Sepúlveda. Pero aquí hay una omisión que no está. El gran marcador del hito, yo creo que hay un antes y un después en Los Altísimos de Hugo Correa. Creo que ese es el gran hito del siglo XX en la ciencia ficción chilena, con Los Altísimos de Hugo Correa, libro elogiado por Ray Bradbury, que aunque parezca pedante repetirlo, pero es así. Y creo que en ese momento, en esa época, que Ray Bradbury haya puesto los ojos en un autor chileno, que estamos hablando del fin del mundo, en un país totalmente lejano a cualquier tipo de tecnología norteamericana, donde se veía lejísimo el tema de los viajes e igual se capturaba esa esencia de fantasía que mora en nuestro país. Y él lo mezcló muy bien. Entonces, pienso que hay. Que hay ese es el hito que hay un antes y un después en los altísimos de Hugo Correa. Y después se abre otro gran hito que quedó lamentablemente en penumbras, ya que no ha podido reeditarse y el autor murió muy joven, que es la segunda enciclopedia de Tlön con Sergio Meyer. Esos serían para mí momentos emblemáticos de nuestra literatura de ciencia ficción. Bien, muchas gracias, Marisol. ¿Alguien quiere
no sé, dar una visión quizás distinta, quizás complementaria. ¿Están de acuerdo con Marisol? ¿Sí, Eva? Yo en cierta parte estoy de acuerdo con Marisol, porque creo que, igual creo que cada exponente o cada escritor representa elementos distintos. Y en el caso de Hugo Correa estoy completamente de acuerdo, Marisol, de que hay un antes y un después, y quizás es uno de los hitos básicos de la historia de la ciencia ficción chilena. Pero también siento que, mirándolo de otra arista, para el círculo más feminista quizás, es más importante al Donate, porque marca la primera mujer que siempre han sido escasas en la literatura y de hecho lo siguen siendo hasta la actualidad. Y si nos vamos a aspectos un poco más acá, yo creo que un hito importante también marca Baradit y el mismo Sangüesa cuando van en el UPC, porque están creando que el trabajo chileno dirigido a la ciencia ficción es valorado a nivel internacional con el respaldo de un premio. Entonces yo creo que todos son elementos que en sus distintas aristas son significativos para nuestra historia. Sí, veo ahí, cuando nombraste a Roberto Sangüesa, vi su cara de Sí. sorpresa. ¿Por qué te sorprende tanto, Roberto? Roberto tiene que reconocer que tiene un hito importante de nuestra ciencia ficción. Tiene que acostumbrarse al hecho. Él es muy humilde y siempre lo deja pasar, pero tiene que empezar a tomarlo como uno de sus valores importantes, porque es súper importante nuestra historia. Y muchas, bueno, gracias por los conceptos, pero la verdad es que me cuesta asumir una cosa así. Mira, la historia la he contado otras veces, pero simplemente fue que cuando se me ocurrió mandar una historia a Taucero en el año 87, que no ganó el premio, pero salió por mención honrosa, entonces fue a recibir el premio y ahí conocí a Jorge Baradit, que acababa de ganar el premio PC en 2006. Entonces, ahí me enteré que había un premio PC, lo busqué, supe que lo que era, y de puro asomado nomás, mandé un texto y para mi gran sorpresísima sorpresa ganó. ¿Te fijas? Entonces, también fue un achunte nomás, porque no sé, si a ustedes les Pero parece ganar el un... premio dos veces, me parece que eso ya no es un achunte. Es puro talento, pues. Por supuesto. Bueno, gracias, pero la verdad es que me cuesta asumirlo de todas maneras. O sea, si ustedes lo así lo miran, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, ¿no? Pero no sé, no me cuesta asumirme como hito de ninguna cosa en realidad, así. Me encanta que les guste lo que hago. Eso sí se los puedo hacer. Sí. Pero más allá no llegué, en realidad. Pero para ti, ¿quiénes serían entonces los que marcan hitos De dentro de todas la man de todas literatura? ma de todas maneras, Correa, absolutamente. Yo lo leí, fíjate que leí lo altísimo cuando salió, ¿eh? Y lo disfruté como adolescente, lo altísimo, ¿eh? Y más adelante, bueno, yo pondría otro hito de no a Baradit. Fíjate, Baradit en estos momentos se aceleró en la literatura, se puso más bien en la parte histórica, pero él fue el primero que ganó un premio internacional. Y sin desmerecer a todo el resto, pero yo pondría a esas dos personas como hitos. A Aldunate, fíjate, reconozco, Eva, el mérito de Aldunate, pero la verdad te digo, confieso mi pecado, no la he leído. No la he leído porque no he tenido la oportunidad de tener un libro de eso, nada. Pero lo voy a solucionar en cuanto pueda. Le voy a dar el mérito que debe tener de todas maneras. No lo dudo en ningún caso. Pero lo cierto es que no la he leído. Y yo pondría a ellos dos, Ahora, fíjate, perdón. como. Sí, de todas maneras, díganme. No, Es que Marisol, por ahora hay favor. unas reediciones fantásticas de Elena Aldunate, son una preciosidad. O sea, son bellas como objeto libro y demuestran un respeto y un cariño por la autora ¿Y impresionante. qué editorial Afortunadamente hoy? pude adquirir, mira, no recuerdo el nombre de la editorial, pero sí que sacaron todo lo de Aldunate. Y yo me compré muchos. Lo único que recuerdo es que yo me compré muchos. Me ¿A compré quién leo la Zafana en la Traveler? Cibernética. Inbunche, Leo me debe saber parece. cuál es la ¿Editorial editorial. Inbunche? Y Leo siempre está preparado. Esa, esa. Mira, Muchas ¿ves? Gracias, gracias. Leo. Estaba Grito inmundo. esperando esa intervención. No, pero solamente complementando eso de lo que decía Marisol, bueno, ya me parece que uno, pero efectivamente yo tengo los antiguos y
que son encuentros que uno de repente sale en la Galería Veneto, en el Persa, etc. Pero efectivamente las nuevas ediciones están muy bonitas y son de Imbunche, la mayoría por lo menos. Esta es la que saqué ahora a Gracias. mano rápida del Cosmos, la quieren vírgenes. Y Preciosa. efectivamente, trabajo súper profesional, súper bonito, con mucha dedicación. Acá está en este editorial full comprometida Macarena Cortés, que otra de nuestras voces emblemáticas, al menos desde la academia. Y esto por lo menos ya se puede comprar de manera sencilla, por así decirlo, sin tener que ir a buscar a los rincones de la ciudad donde están esas copias antiguas. Así que sí, es bien bonito eso que el rescate esté presente hoy por hoy. Para ti, entonces, ¿quiénes serían? Porque hablaste de la edición de Elena Aldunate, pero para ti, ¿quiénes serían los escritores que marcan hito dentro de la ciencia ficción en Chile? Bueno, sí, a ver, voy a nombrar mal por época. No voy a ser tan latero, pero por lo menos voy a dividirme por tiempo. Yo diría que por lo menos al principio, y voy a decirlo mezclado con los que para mí también son importantes, así como a nivel biográfico, pero del siglo XIX, de nuestro inicio, Francisco Miralles, que es cierto quien se dice que hizo la primera novela de ciencia ficción desde Júpiter, para mí por lo menos él es un cimiento importante. Primero a nivel personal, porque es de Santa Cruz, es de Colchagua, de mi región, y eso siempre me genera una especie de, no sé, empatía comunitaria con su figura. Y bueno, y además porque es un libro que si bien no se encuentra en formato físico, existen como dos copias en el mundo, una la tiene Roberto Bliskov y la otra está en la Biblioteca Nacional, es un libro que se puede leer gratuitamente desde la página del gobierno chilena. Yo lo leí así. Y lo disfruté mucho. Es como un viaje en el tiempo a pensar este tipo escribiendo elementos tan evidentes de ciencia ficción, ¿no? En el sentido estereotípico clásico, en esos años, 1877. Así que lo destaco a él. Luego ya si nos vamos como a la primera mitad del siglo XX, entre los años 20 y 50, antes del advenimiento de Correa, a mí personalmente me gusta mucho Ernesto Silva Román, porque fue un escritor en aquellos tiempos muy multifacético, dejó un legado de ciencia ficción. Bien bajo perfil, pero aparte el tipo creo, si no me equivoco, pero era periodista, fue político, hizo miles de cosas. Y hay un libro en particular que a mí me gusta mucho, que es una de mis joyitas, que es este, El dueño de los astros. Este me costó mucho encontrarlo, y es una colección de 8 cuentos, si no me equivoco. Y lo que encuentro genial de este autor de esta época es que este libro es de 1929, si no me equivoco, 1928, por ahí. Pero para esos años, 19, la década del 20, tiene unos relatos muy similares a lo que va a ser lo que se hace en la ciencia ficción clásica de Estados Unidos. Y es raro que en Chile se dé un paralelismo tan cronológicamente al mismo tiempo, gracias. Siempre tenemos un retraso de por lo menos una década, o al menos en esos tiempos. Y por ejemplo, hay un cuento que después se tradujo al inglés, que habla de los efectos, por ejemplo, era un planeta errante que alteraba la vitamina D en las personas y generaba unas alteraciones del crecimiento. Yo cuando lo leí, me fui a buscar como qué se sabía de la vitamina D en ese tiempo, y no sé, hace como 3 meses atrás de ese cuento, recién la ciencia había descubierto el rol, el metabolismo del calcio. Entonces, este autor tomó ese hallazgo científico y lo hizo cuento al tiro. Yo eso lo encuentro notable, como en la esencia de los inicios de la ciencia ficción cuando se define como género. Y luego, por supuesto, vino la edad de oro, entre el 50 y el 70, y ahí la verdad, lo que han dicho, ¿no? Correa, su aporte es evidente. Yo primero me compré la edición de Alfaguara cuando se reeditó, que para mí fue maravilloso porque me imagino que muchas personas en Chile pudieron encontrarla, leerla y descubrir esta. Es muy bonita esta edición. Y muchos años después encontré la primera edición del 59, que tiene la firma de Correa dentro. No hace a mí, por supuesto, pero está la firma de Correa. Estos bonitos también. Y por supuesto, sobre todo ahora en retrospectiva, la figura de Aldunate es poderosísima, ya lo dijeron. Después de ese periodo, ¿no? Fue todo el tiempo de los años 70 y todo lo que se implica socialmente para Chile. Y de ahí hay varios autores, pero yo personalmente, la verdad es que con ninguno me conecté tanto. Está Claudio Jaque, por ejemplo, que yo mencionaría. Pero para mí la gracia de ese periodo es que se generó ese momento en que esta historia clásica del francés de Rémy Moore, que publicó este artículo que decía que en Chile poco menos que no existía la ciencia ficción chilena, y siempre me gusta imaginar que desde ahí como que todos se enojaron y empezaron a buscarla. Eso no lo sé, eso lo invento yo como una historia romántica de, me imagino a los académicos de esa época diciendo esto no se va a quedar así. Y efectivamente el 84 ocurrió eso y el 85 salió el paper de Weismann, que para el mundo académico ahí María nos puede decir,
Es como el teórico chileno que por décadas dominó la teoría respectiva. Y después más adelante, 90, en lo que vino, ya para dejarlo ahí porque lo tenemos muy cerca de nosotros, pero yo destaco a Roberto, aunque Roberto sea tan humilde como dice Eva, es una figura emblemática. O sea, yo, por ejemplo, antes de conocer a Roberto, yo encargué sus libros del UPC a España, las prepandémicas, cuando uno no compraba tanto online, y me acuerdo que se demoraron en llegar, no sé, meses, porque me imagino que desde España habrán llegado. Pero para mí Roberto fue, así como todos los otros que les mencioné, la mayoría ya no está acá entre nosotros. Roberto sí, entonces era una figura, así como cuando me conecté con Miralles, por ser de mi región, con Roberto me pasó que Roberto es dentista, odontólogo, y yo también estoy en el área de la salud. Entonces se me generó de nuevo como ese vínculo, decir, como, mira, hay alguien con dos premios UPC del área de la salud. Entonces yo siento que ahí también se genera esa conexión lector-autor. Y para mí fue un hito importantísimo, importantísimo. Bueno, y de ahí en adelante todos sabemos que hay muchas historias nuevas, pero por lo menos eso mencionaría yo en cuanto a los autores para mí, icónicos, en cómo se ha ido constituyendo toda esta historia. Es interesante cómo convergen en la mayoría. Por ejemplo, acá yo estoy tomando nota, Hugo Correa, por supuesto. Creo que de todos es el único que quizás estaba más acorde al tiempo, o sea, y miraba hacia afuera. En ese tiempo pensamos que también venía muy fuerte el criollismo. Entonces, él lo que hacía y lo que escribía era mirando hacia afuera, por eso el reconocimiento de Bradbury también. Por eso tampoco reconocimiento dentro de Chile, de Latinoamérica. También, bueno, se nombró Baradit, Roberto Sangüesa, por supuesto, Miralles, que nombró el Leo, Elena Aldunate, y Ernesto Silva Román, solo para complementarlo, él estaba muy involucrado en lo literario, pero en la época donde comenzó esta pugna entre el imaginismo y el criollismo, que es un tema que me encanta y por eso siempre lo nombro, pero a él en un momento se le tildó de imaginista. Sin embargo, los mismos imaginistas dijeron: a ver, esperemos un momento, esto es distinto, esto es muy distinto, esto es mucho más fantástico de lo que nosotros mismos podemos llegar a fantasear. Entonces, ahí ellos mismos hicieron esa diferencia. Yo creo que eso es súper importante, como también entre pares se fue leyendo y hay, por ejemplo, Fernando Santibán, Hernán del Solar en el momento, también escribieron algunas reseñas sobre él haciendo esta diferencia, no de una manera como una pugna, como lo hacían los criollistas con los imaginistas, pero sí para decir que, ojo, acá se está haciendo algo distinto y es importante rescatarlo. También te quería preguntar, Leo, ¿esa edición es de Editorial Nacimiento o es idea mía? ¿De qué editorial es? Mira, esta, déjame sacarla acá, porque esta es una historia interesante, ¿cómo la encontré? Déjame, bueno, esta es de, déjame ver, porque no es de Nacimiento, no, aquí está, es de La Novela Nueva, no sé bien, Ah. mira, se la voy a mostrar. No sé si se alcanza a ver ahí, pero Sí. este libro, les va a dar risa porque lo encontré en viajes de locura buscando libros. Y lo vendían en un taller de arte, no lo vendían como literatura, lo vendían por el autor de estos, ¿cómo se llama esto? Como cuando hacen estas. Grabados, serigrafía, Exacto, grabados, eso. y el autor de Grabado, esta serigrafía. serigráfico, hilografía, sí. Y el autor Sí, de eso, son que xilografías. es Huelén, yo no sé, a lo mejor Marisol sabe más, yo no sé ahí, pero es de este artista Huelén. ¿Huelen? Mira. Sí. Por ejemplo, esta es la cara de Huelén. Muy Entonces, probable que este haya libro. tenido alguna conexión con artistas porteños, porque hubo Seguro. un gran movimiento de lo xilográfico. Y eso, imagínate, casi 100 años atrás. Sí. Mira, así son Ay, su. mira. Son hermosos. Entonces, este libro yo lo encontré en una bodega de arte, lo pillé y dije, hola, ven así como por el libro. Y me dijeron, no, este artista, no sé qué. Y yo decía, yo quiero leer el libro, ¿no? Así como. Y ahí estaba perdido por esos lados y se vendía por Huelén, no por Ernesto Silva Román. Y como dice Lu, María, claro, uno lee esto de los años 20, insisto, y uno dice, esto es demasiado.
de algo que va a venir aún, que no sé si Ernesto, yo desconozco cuáles fueron las influencias de Ernesto Silva Román, si estaba, qué estaba leyendo en esa época que, digamos, en los años 20 ni siquiera Asimov estaba en su esplendor. O sea, es algo muy antes. Tiene un relato, ahora que lo abrí, que el que termina el libro, que imagina una invasión alienígena, pero los aliens son invisibles. Entonces es terrible, porque la gente en la Tierra está siendo atacada, conquistada, y todos son invisibles. 1929 nuevamente. Entonces, no, es maravilloso ese libro y las ideas que tenía ese autor y que pasó bien, bien desapercibido porque, como decía también María, el criollismo versus imaginismo y toda esa época, aún no se hablaba, ¿no?, de grupos en cuanto a literatura fantástica, eran otros momentos de movimiento literario, así que es más el rescate de hoy. Ah, y eso le mostré que en este libro, porque es el que le mostré físico Ernesto Silva Román, es muy difícil, pero Cosmos Latinos es una antología de Andrea Bell, que es una de nuestras también académicas importante, y esto es de ciencia ficción latinoamericana, histórica. Está en inglés, y yo aquí fue la primera vez que leí a Ernesto Silva Román. Primero lo leí en inglés, porque está traducido uno de sus cuentos, La Estrella de la Muerte. Y nada, es decir, el tema de Se cómo llama transcurre. La Estrella de la Muerte. Sí. Ah, igual que La Estrella de la Muerte. Sí. Déjame, te lo Sí. busco, o El Astro de la Muerte, déjame, voy a. La coincidencia. Ah. ¿Tengo una También referencia? quería acotar mientras Leo Cuéntame. busca. Marisol Grita. mencionó que en el libro, en la antología que ella mostró, aparece Augusto Dalmar. Por eso también me remitía al imaginismo, porque él era así Claro, exponente fuerte del imaginismo. Ahí está, justamente, el perdón, astro de la perdón, muerte. el Pero, astro. tiene su cuento, ¿eh? Se parece. Claro, aquí Augusto Dalmar, en el cuento que participó en esta antología, o sea, que fue el antologador de Andrés Rojas Murphy, que también es un referente dentro de la historia de la ciencia ficción, participa con las antiparras del conspirador. Sí. O sea, ya no puede ser más siglo XIX eso, ¿ah? Entonces, muy decimonónico de nada, o sea, antiparras del conspirador. Creo que nosotros, como país tenemos mucho que decir a nivel de ciencia ficción. Hay Sí. una mezcla de relato, de género, de lo mitológico, que es sumamente interesante, súper enriquecedor. Cuestión de sumergirse, nada más. Yo quiero decir una cosita corta de lo que decía Marisol, de Sí, Augusto por supuesto. Dalmar. Yo me encontré con Augusto Dalmar, la primera vez que lo leí fue con ese relato, con las antiparras del conspirador. Yo sabía de la importancia como escritor Dalmar, primer premio literario nacional, ¿no? Pero ese cuento que tiene él ahí es evidentemente ciencia ficción. Me acuerdo que, no me acuerdo si el personaje es un cura, me parece, o alguien de la época del siglo XIX. Y le pasaba que se ponía esta antiparra y de alguna u otra forma despertaba como en el futuro donde habían fuegos artificiales y se asustaba un montón porque no sabía qué estaba pasando. Y es genial encontrar esas cositas, ¿no? Como un autor como Augusto Dalmar y el peso que él tiene, tuvo su relato de ciencia ficción ahí y que la comunidad ciencia ficcional lo rescató, por ejemplo, en esa antología. Entonces, yo creo que la literatura chilena en globo tiene muchas cosas por seguir siendo descubiertas. Yo creo que es parte de lo que lo hace entretenido, ir encontrando esos relatos, así como una especie de entretención ahí de detectivesca. Eso que tengo para Sí, y pensemos también en las regiones, hay muchos autores mí. todavía, principios del siglo XX, que todavía no han sido descubiertos. Entonces hay un gran trabajo arqueológico prácticamente que realizar ahí. Así Bueno, es. tomando en cuenta los autores que acaban de nombrar cada uno de ustedes, me gustaría preguntarles también si, y para ir avanzando como en lo cronológico, si ustedes, dentro de lo que han leído, han percibido cierta influencia de autores o de aquellos que han marcado hitos, cierta influencia en lo que se ha escrito posteriormente. O, dicho de otra forma también, ¿ustedes creen que hay cierta influencia desde los autores más icónicos hacia lo de ahora? Directa, cuesta hacer como la conexión directa más que nada por esto mismo que estamos como todavía en un proceso arqueológico, pero yo creo que hay alguna influencia, en especial lo que respecta a Irasil de Varel, probablemente porque se popularizó más, que uno ve como ese juego de narrativa que tiene que, igual se replica en algunos elementos en libros posteriores, no necesariamente de él, sino de escritores más emergentes. Pero así como decir, como no, yo noto este rasgo tan típico de Correa que se ha repetido aquí y no podría hacerlo.
No podría hacer esa conexión tan directa. Bueno, pero en todo caso, Correa lo que escribió no lo ubicó en Chile, sí, y más bien lo que pienso yo, lo que él pretendía era seguir la corriente norteamericana, más bien. ¿Ah? Entonces, si hay algo que en mi criterio unifica a la literatura de ciencia ficción actual en Chile, es tratar de ser chilena, es tratar de situar sus situaciones, sus personajes en nuestro contexto chileno. Y eso yo lo encuentro sumamente positivo. Yo personalmente, bueno, pues depende cómo se vea, porque en un mundo que quiere ser globalizado y por otro lado quiere preservarse, los localistas son dos corrientes paradójicas. Porque si queremos algo global y estándar, estamos de alguna manera cercenando lo local y lo único y genuino. Si queremos lo local, lo único y genuino, no podemos ser globales en 100%. Entonces, yo creo sí que bueno, pues yo pienso que no. O son sea, posturas. Tú puedes. Sí, o sea, queremos que hay universales. Y hay claro, situaciones pero, que, locales que pueden unificarse de alguna forma. Fíjate, pero hay que llegar a la justa medida. Sí, Roberto, sí. El paradigma de la literatura, en un lugar de La Mancha, de cuyo lugar no quiero acordarme, sitúa en La Mancha y de ahí al mundo. ¿Te fijas? Porque yo creo que se puede escribir ciencia ficción o cualquier literatura basada en nuestra cultura y exportarla al mundo. O sea, no seamos tímidos. Seamos más orgullosos de lo nuestro. No te digo que sea exclusivo, ni tampoco que sea solamente localista, pero pienso yo, para darle más peso a lo que tú escribes, para más realista, está basado en lo que tú conoces, en tu realidad. Bueno, te digo, mira, perdóname que sea autorreferente, pero te digo, por ejemplo, El Año del Gato, por ejemplo, está escrita, ambientada en Nueva York. ¿Te fijas? Pero tú puedes combinar las cosas, porque si tú estás haciendo literatura fantástica, de ciencia ficción, tú perfectamente puedes, a través de los medios virtuales, que son una realidad ahora, alcanzar el resto del mundo, pero partiendo de acá. O sea, no, yo no veo ninguna contradicción. De Roberto, yo estoy completamente seguro que uno puede tener situaciones universales y emociones universales situadas en localidades particulares y llevar lo que es propio hacia la universalidad. Y también el lado de Marisol, también siento que hay una dicotomía, pero más que nada con romper esta línea que estábamos llevando desde el pasado como literatura de imitar tantas cosas de afuera, que es ¿cómo decirlo? Una influencia muy chilena, que no se ve solo en la literatura, sino en todas nuestras aristas, que siempre hemos sido muy influenciados por Estados Unidos, por Europa, siempre hemos tenido muchos acercamientos. Y en estos últimos momentos siento que la ciencia ficción chilena está buscando como su identidad propia, ya sea tanto en la narrativa con chilenismo o terminología propia de los chilenos, como en espacios propios de los chilenos, y además generando hibridaciones. Ya estamos saliendo de esa ciencia ficción tan cercana a la fantasía y estamos hablando de ciencia ficción cercana al terror, cercana a la novela policial. Estamos creando hibridaciones nuevas en busca de nuestra propia identidad de literatura chilena de ciencia ficción. Sí, yo a ver, voy a decirle lo que yo creo, al menos que sí sean algunas líneas que yo veo como que se pueden repetir o que están ahí media subyacentes a las cosas. Yo primero quizá mencionaría, dentro de nuestra ciencia ficción, evocando líneas del pasado, primero hay una parte que es poética, creo yo, un legado poético, que estoy pensando en, por mencionar al primero así de atrás y a quién voy a evocar adelante, tenemos la novela de Vicente Huidobro, ¿cierto? Uno de nuestros grandes poetas, que hizo una novela de ciencia ficción que se llama La Próxima. La tengo por allá, creo que fue del año 34, si no me equivoco. Y tomo esa base poética para decir que hay una parte de nuestra ciencia ficción, la literatura fantástica, que para mí por lo menos reverbera desde ese lineamiento. Y autores, por ejemplo, actuales, que yo veo fieles desde esas corrientes, se me vienen a la mente dos, que fueron los que saqué libros rápidos, que son, por un lado, Jorge Alberto Collao, que tiene estos dos libros de Puerto de Escape. Y él es evidentemente un legado de poesía. Él es poeta. Bueno, mejor dicho, fue por muchos años solo poeta y hoy en día hace su ciencia ficción mezclado con ese legado. Y otro autor, por ejemplo, que emerge desde esa corriente para mí es J.P. Cifuentes Palma, también. Que ahora está explorando otros territorios, pero en su origen él es muy poeta. Entonces, para mí ahí hay uno.
Otro es Disculpa, toda la... Leo, un saludo para ambos, Jorge Collado y Ah, JP Cifuente, que nos están viendo también. ah, buenísimo, bien, lo mencioné ahí, me decía estar acá presente. Entonces diría, esa es una, para mí, una línea, como toda la línea de poesía que quizá Huidobro lo ocupó de pilar. Otra, te diría yo, tiene que ver con la parte distópica. Si tuviera que escoger un punto de partida, yo diría Darío Oses, no es tan antiguo, pero para mí marcó un precedente que sí genera líneas a hoy, y de los que hoy, este libro es de los 90, si no me equivoco, y de los que diría que agarraron esa línea distópica, pienso en dos, a Gabriel Saldías Rosell, con este librazo que tiene, lo recomiendo muchísimo, Cobarde y Viejo Mundo, y a Alicia Feniu, que la conocen aquí, yo creo que muchos hemos compartido con ella, que hace distopía. Probablemente ella tuvo una influencia indirecta, porque cuando uno habla con ella, es cierto, ella como que se nutre de literatura en general. Pero ese es otro elemento que veo. Y por último, quizás como más local chileno, como siempre fiel quizás a lo que hemos estado haciendo de acá, Correa es verdad, Correa como que se salta ese pedacito. Yo ahí tiraría líneas de Miralles hacia otro pasaje, así como Correa no creo que ahí está inspirado en Miralles, entonces yo creo que fue otro camino. Y de los que hacen cosas como locales o con identidad propia, pienso por un lado en Luis Saavedra, que no alcancé a sacar su libro, pero que lo sacó hace poquitito. Y otro autor es Andrés Olave. Andrés Olave, que yo lo destaco porque sigue eso, sigue esa tradición muy chilena, sin necesariamente estar generando como siempre asociado a la ciencia ficción clásica dura de Estados Unidos, ¿no? Él es para mí uno de los herederos de eso, de la línea de Mireille haciendo cosas desde acá. Y ya otros son los que sí han mantenido contactos desde afuera y ahí diría como herederos de Correa en ese sentido. Por ejemplo, no sé, Mario Bustos Ponce, que a mí me gusta mucho. Ya me estoy enredando con tanto libro que estoy sacando, pero aquí lo encontré. Por ejemplo, Mario, para mí es uno de los herederos como de Correa y de los clásicos norteamericanos. Probablemente Roberto también, ¿no? Para mí Roberto es de esa línea, de la ciencia ficción con más influencia anglo. Y eso diría yo, por lo menos esos son cuatro grandes grupos. Quizá un quinto serían los herederos, las herederas de Elena Aldunate, en el sentido de que cuando uno ve a Elena Aldunate como ciencia ficción y la lee, uno dice, esto es muy distinto, esto podría tener otro nombre, pero es parte de, y ahí tenemos, por ejemplo, hoy en día la antología Imaginarias, ¿no? Que uno lo lee y es ciencia ficción distinta, no es lo habitual, que a veces, por ejemplo, dice, escrita por autores hombres. Bueno, Elena Aldunate desde su inicio, junto a Hilda, hacían una ciencia ficción distinta. Y eso también genera una repercusión. Yo diría que eso por lo menos es lo que se me ocurre como así, al menos cinco corrientes herederas cronológicas que llegan hasta hoy y que en su multiplicidad forman lo que entendemos por ciencia ficción chilena hoy en día. Sí, ahí con respecto a la mención de Hugo Correa, quiero agregar también que él sí tiene un componente local, pero quizás a primera vista pareciera que no está como tan marcado, pero está presente. Recuerdo que un académico de una Okay, universidad es. norteamericana, no recuerdo su nombre, él expuso el 2019 en el Congreso LASA en Argentina sobre Hugo Correa y justamente esta búsqueda o esta, mejor dicho, la presentación de este trabajo con algunas temáticas nacionales, como reconocimiento del espacio nacional y de algunos rasgos por ahí. Bueno, lamentablemente no recuerdo su nombre en este momento, pero hay gente que está como en la búsqueda de trazar dentro de Correa también eso. Muy interesante lo que hablaba Roberto, Eva también con respecto a lo de la identidad. Que justamente tiene que ver con lo siguiente que me gustaría abordar, que quizás puede sonar muy general lo que voy a preguntar, pero ya ustedes van aportando sus diferentes matices también. Y es algo que yo también, como académica y como lectora de ciencia ficción chilena, que me encanta, siempre me lo he preguntado. Si efectivamente, sé que no es un sí o un no, pero siempre como que mi pregunta es ir tras la búsqueda de si existe o no alguna identidad o cuál es la identidad chilena que aparece en la ciencia ficción que se hace desde Chile. Ya nombramos, por ejemplo, Roberto nombraba que aparece en espacios nacionales. Eso es un aspecto. ¿Qué otros componentes ustedes creen que pueda tener o no tener la ciencia ficción para decir esto es ciencia ficción chilena? Y se diferencia de otra ciencia ficción que se haga en Latinoamérica. Con novelas contemporáneas, que la he percibido yo.
que, por ejemplo, yo tengo esa sensación muy propia de los chilenos de la resiliencia entre los desastres. Entonces, tú puedes ver así como distopías chilenas donde los personajes se reponen muy bien, y eso es muy típico del chileno acostumbrado a que un día hay un terremoto y se cae todo, un maremoto, explota el volcán Chaltén, corte de luz, inundación, y después la vida sigue. Entonces, la forma de escribir el personaje para enfrentarse a los desafíos que se van presentando en las novelas actuales es muy propia de nosotros, es muy propia de, sí, perdimos todo, pero hay que trabajar mañana. Y uno lo percibe, uno se reconoce a sí mismo dentro del personaje que protagoniza las novelas más actuales. Yo creo que podemos rescatar ese tipo de elementos. Tal vez son, no sé, quizás son un poco más sutiles, pero no sé, siento que quizás un poco más atrás tenemos como más influencia un poco extranjera, tenemos como, no sé, se mezclan un poco estas cosas. Sí, Marisol. Yo veo que algo, bueno, de partida, porque yo vivo en una ciudad que es un escenario recurrente de muchas cosas. Valparaíso es un referente de un lugar donde puede pasar cualquier cosa, de partida. Entonces yo creo que hay un tema referencial de los lugares X. Ya sea la parte, es muy distinto hablar del Chile del norte, del Chile del sur, del campo, de la ciudad asfixiante, aplastante y gris que se ve, así se muestra Santiago, y por otro lado la ciudad absurda, misteriosa, extraña, que es la mía, Valparaíso. Y a su vez está cruzado por una trashumancia, como que el chileno patiperro. Aun cuando hay una teoría que dice que todas las historias se basan en alguien que llega o alguien que se va, que parten con un viaje o terminan en un viaje, creo que hay un elemento de trashumancia, de patiperro, de persona que va, que vuelve, que le pasan cosas. Y como país, tenemos diversos escenarios. O sea, una novela puede partir en el norte con el lugar más árido y terminar en los hielos eternos, pasando por una serie de peripecias que va marcada por los sitios por donde estos personajes pueden ir recorriendo. Eso es lo que yo siento más chileno, porque cuando uno habla de un país de Europa es como que uno piensa y tiene ciertos referentes y son muy, muy dados a hacer un juicio a priori. O sea, los ingleses neblina y toman té, pero yo creo que la diversidad que existe territorial en Chile está mostrada, está evidenciada en relato, y por otra parte, digo, las personas que están viendo esta presentación, que la forma de acercarse a esta realidad de literatura de ciencia ficción chilena, tomen antologías. Las antologías son el mejor abanico y el mejor panorama para acercarse y tener así como una especie de buffet, ¿ah? Como un tenedor libre, donde puede uno elegir lo que le plazca y tener mayor libertad de movimiento dentro del libro. Claro, porque ahí se pueden conjugar distintas voces. Pensemos que, claro, Exactamente. justamente lo que dice Marisol, yo estoy muy de acuerdo, por lo menos, que es un territorio bastante amplio, con una contraposición de espacios muy distintos entre sí. Eso también enriquece tanto las lecturas como también la producción dentro del mismo país. Roberto, ¿cuál es tu Mira, opinión al respecto? mi reflexión es, quiero volver a lo que decía Marisol hace un rato atrás, y le doy razón en eso, de que es delicado el equilibrio entre tomar facetas nuestras, tomar nuestro entorno, y pero al mismo tiempo hacerlo universal. Entonces, no, sí, tiene razón en el sentido de que no se puede ser demasiado localista. Y ahí es donde yo quiero llegar. He notado en la ciencia ficción actual, la que se está escribiendo en este momento, porque he tenido ahora oportunidad de leer mucha gente nueva, y lo estoy encontrando algo demasiado localista, que es el trasfondo político del asunto. O sea, todos estamos de acuerdo más o menos en que son necesarios los cambios, y los cambios también son inevitables, pero de repente hay cabros que se están yendo como demasiado profundo en ese resentimiento, y eso le va a quitar universalidad al sentimiento, se me ocurre a mí. O sea, con todas las cosas,
Nunca tanto ni tampoco. Y no sé si será una moda, no sé si irá a persistir, pero se me ocurre que si tú escribes un panfleto, al final le quitas relevancia a lo que estás escribiendo. Con respecto a eso también, antes de que Leo nos acote su opinión, me gustaría agregar algo que pasó en el evento Espejismo Atacama hace un par de semanas atrás, en donde Andrés Olave, autor que mostraba ahí también Leonardo uno de sus libros, él está ahora radicado en San Pedro de Atacama, nos contaba que uno de sus libros fue escrito con respecto al desierto y las desapariciones, pero la manera en que se leyó fue en relación a la dictadura, sin embargo, él nunca lo concibió de esa manera. Entonces, también hay ciertos tópicos que quizás están siendo recurrentes y en el sentido de que lo podemos entender nosotros desde la historia que se ha vivido como país. Entonces, creo que eso también tiene relación con lo que dice Roberto, como que quizás desde afuera es un poco más difícil leerlo de esa manera, pero también ahí va la riqueza de los distintos lectores que van abordando las obras. Genial vuelvo a insistir, genial las preguntas, María. Todo está para unir ahí muchos puntos. Y con respecto a lo de ahora, es difícil, claro, tratar de homogeneizar el sentido de decir qué es lo que hace, qué es la característica de la ciencia ficción chilena. Voy a tomar lo que dijeron. Antes estaba pensando como que para responder eso, quizá uno también tiene que pensar qué hacen los otros países latinoamericanos. Y yo creo que sí, también tienen sus voces. Por ejemplo, para mí toda la parte que es ciencia ficción peruana, boliviana. Ellos tienen lo que es la voz andina o el neoindigenismo que a veces pienso en Daniel Salvo con sus cuentos o algunos autores bolivianos. Los argentinos, para mí al menos, yo siento que ellos se caracterizan por una ciencia ficción que radica en lo social, en elementos sociales en torno a lo que les está pasando. En Colombia, que es el otro país que muestra que es fuerte en ciencia ficción, para mí la característica es que ellos trabajan mucho lo extraño y lo mágico embebido en su ciencia ficción. Y en el caso chileno, y sobre todo reflexionando con lo que decía Marisol, lo que decía Roberto, yo creo que lo nuestro es, así como ellos tienen, así como está lo andino, lo social, lo extraño, lo nuestro es como lo individual, el conflicto interno, siento yo, siento que la ciencia ficción chilena tiene mucho del conflicto en sus personajes, como este individuo particular, inserto en algo, sufrido, generalmente las historias con personajes de ciencia ficción chilena son sufridos, y siento que está eso, está como este elemento, en palabras de ciencia ficción, como este concepto punk. En nuestra ciencia ficción creo que es muy propia. A veces nosotros, o con colegas, amigos, tiramos como la broma de decir, oye, ya córtenla con sacar cosas con nombre punk. Le están poniendo todo punk, así como el cyberpunk que era original, era como que miro para el lado y ese ventana punk. Pero en verdad hay algo real detrás de esa broma. Y es que yo creo que a lo mejor eso es lo que nos caracteriza, ese personaje sufrido, ese personaje punk en ese sentido, y que se conjugue con lo que decía Marisol, ¿no? Lo patiperro. El personaje patiperro, que para mí va de la mano con eso, con este individuo un poco perdido, un poco sufrido, que está intentando esa búsqueda, y a la vez lo conjugo con lo que también ha visto Roberto, que Roberto dijo, está esta como sensación de panfleto, y claro, eso quizás va de la mano con lo mismo, ¿no? Con el individuo chileno que quizás hoy en día, en nuestros tiempos de ahora, pensemos contexto, convención constituyente, todo el tema, por supuesto que ese personaje punk, ese personaje patiperro, tiende a lo político. Pero yo creo que eso diría yo, que es lo que hace, lo que caracteriza nuestra ciencia ficción si la comparo con los otros países latinoamericanos. No sé si están de acuerdo los demás, con los comunistas lo que dijeron, pero esa sensación me da. Porque yo ahora escuchando a Leo y después de escuchar a Marisol, como que solamente puedo pensar en el libro Neomesías de Cristian Mateluna. Este libro tiene la particularidad de que parte muy ciencia ficción, parte en Santiago, muy ciencia ficción, muy distópico, muy futuro distópico, y viaja a regiones, viaja al norte y al sur, y se pone muy fantástico en el norte y el sur, que eso también es muy propio de nosotros, que el aspecto de la región metropolitana es muy tecnológico, es muy de gente cuadrada, muy de gente globalizada, pero cuando uno se va al norte o se va al sur, se reencuentra con nuestras mitologías propias, que como que ha sido un poco olvidada aquí en la región metropolitana. Y siento que ese libro hace el recorrido completo, mencionando, mostrando así palpantes los elementos que mencionó tanto Marisol como Leo. Solamente quiero decir que siento que ahora que lo escucho al archivo, siento que ese podría ser un buen ejemplo de nuestra identidad tan mezclada.
tan conflictuada al mismo tiempo. Absolutamente. O sea, hay personas, lo he visto con personas amigas del área artística, principalmente poética, que tienen una visión romantizada de ciertos lugares. Entonces, ah, qué lindo irnos a Chiloé y vivir así, como así, vida a los chilotes, pero porteño chilote. Y resulta que después, al año, ya están muertos de aburrimiento, se dan cuenta que hay un alto nivel de alcoholismo, que no es la vida, no es tan idílica y que no es fácil ser chilote en Chiloé, que todo está más caro, que complica moverse. Aquí hay personas del área de la salud. Bueno, yo trabajo en un hospital, aunque no sea del área de la salud, y no hay especialistas. Entonces, esa cosa romántica de repente de que algunos lugares son más idílicos que otros y hay lugares que son apestosos o invivibles, es un constructo que uno tiene. Porque en realidad cada ciudad es un pequeño mundo con lugares pésimos y lugares óptimos y con matices. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando, nunca me pude sacar de la cabeza y no sé por qué, cuando hice el cuento el Dinosaurio, que está en la antología de Mundos Alternos, siempre me imaginé el Ciudad de México. O sea, cuando escribí que ellos no podían juntarse físicamente y tenían que depender de tatuajes móviles para hacer amistad, tener una contraparte en una ciudad súper poblada, pero muy sola y con mucha dificultad, y nunca pude sacarme de la cabeza Ciudad de México, y ni siquiera la conozco, pero algo hay que, ya sea por las indicaciones artísticas, por series, por relatos, que me trae a la mente que Ciudad de México es un lugar que uno se puede atravesar fácilmente y que las personas quedan aisladas. Entonces, de repente a veces uno se influye y puede colocar lugares y la otra persona lo leerá y se imaginará otro, a lo mejor. Claro que al final tenemos todos los escenarios, eso sí. Nosotros tenemos todos los escenarios. Si no, somos todos producto de nuestros tiempos, pues. Entonces estamos reflejando lo que estamos viviendo. Y yo cuento que eso está bien, así tiene que ser. Y el tiempo solamente dirá si los que están haciendo cosas, como dije anteriormente, planetarias, a lo mejor se van a hundir solas las obras, o si realmente, a pesar del contexto que tengan, son realmente obras buenas, van a flotar y van a subir y van a hacer la literatura que vamos a estar leyendo después. O sea, eso lo va a decir el tiempo. Y al final, tampoco yo no puedo evitar ser un viejo mierda, ¿no? Y pensar que todo lo nuevo no pienso eso, no. Yo pienso de que en todos los tiempos sale gente que vale, que muy bien, y tenemos que ver cómo van a flotar o se van a hundir. Lo que sobreviva será lo bueno, y lo que no era demasiado para flotar. Pero en el fondo lo que hace uno es reflejar sus tiempos y nada más. Y eso encuentro que está bien. Sí, lo que dice Roberto va en directa relación también con los tópicos que se han ido abordando dentro de la ciencia ficción. Y yo creo que, bueno, voy a plantear esta pregunta para que luego pasemos a las preguntas del público. Pero hay algo que me gustaría leer antes, que tiene que ver con el tiempo, justamente, como planteaba Roberto, y cómo uno es producto de ese tiempo. Pero ¿qué pasa si los tópicos también se van repitiendo? O quizás no se van repitiendo, ¿qué pasa en la ciencia ficción? Y lo que les quiero leer es la introducción que se escribió en la revista Nueva Dimensión, en España, en 1972, para el cuento Mecano de Hugo Correa. Dice así: los dioses protectores adoptan las formas más extrañas. Los antiguos tenían sus ídolos a los que ofrendaban sacrificios buscando su protección en tiempos de guerra o penuria. Los modernos tenemos nuestra tecnología, a la que ofrendamos el sacrificio de una vida sin significado y a la que pedimos que nos proteja. Esta es la historia de cómo la tecnología protege a un planeta. Esa es la cita, y ahí comienza el cuento Mecano. No sé si eso les hace sentido. Yo cuando lo leí me impactó que en 1972 escribieron una introducción que pareciera muy actualizable. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso y en relación a los tópicos que se han ido abordando también en la ciencia ficción chilena. ¿Hay algún avance ahí? Y pensando lo que decía Roberto también, como de lo panfletario, si se quiere llamar así, ¿qué pasa con esos tópicos dentro de lo chileno?
que estaba, yo me quedo muy pegada en las palabras, en la parte literaria. La introducción es bella, o sea, es de una armonía, de una literatura, porque yo tengo también mi vertiente poética, ¿no? Entonces, también eso prima y lo he tratado de transponer dentro de lo que es la narrativa. Creo, yo pienso que hay un juzgamiento un poco injusto de creer así como que los antiguos, ¿por qué se les ocurrió esto? O sea, en esa época era gente moderna. Todos los que estamos parados en un momento somos modernos, somos los contemporáneos. Entonces yo Exacto. nunca he desmerecido, ay, ¿cómo se les ocurrió esto y por qué no? Y después van a decir, o sea, ¿con qué afán una persona 30 años después de mi época, de esta época, que la siento mía? Porque me gusta mucho la tecnología y siempre quise vivir en una época así como esta que estoy viviendo, en rigor, ¿con qué afán van a criticar en 30 años más lo que pasó en esta época? Y se ríen de las modas, se ríen de la música, se ríen de la expresión artística. Creo que no sé, no me parece estarse cuestionando de cómo, ay, cómo lo pensaron, así como que no fuéramos capaces. Las personas de pensar algo en un momento X. O sea, esa Por sensación me supuesto. quedó. O sea, ¿por qué no Sí. pensarlo? O sea, se habían artilugios mecánicos. O sea, hay gente que pensó en, o sea, ya el golem ya era una especie de robot. Estamos hablando de una leyenda judía. Y el golem, si no se activaba con una pila o con un mecanismo electromagnético, pero se activaba con el poder de la palabra, que tiene más fuerza aún. Se ponía una palabra, un rollito de papel ahí puesto en la boca del golem, digamos casi lo que sería su lengua, y el golem se activaba en rigor. Entonces, no sé, eso es lo que podría decir, porque me quedo dando vueltas, no sé qué responder en realidad. Sí, dos cosas muy importantes que quiero ahí rescatar. Claro, el lenguaje va creando realidades. Entonces, ¿cómo traspasamos también nosotros esas realidades mediante la escritura? Y, por supuesto, lo que dice Marisol, que también es un punto muy importante, que cada época vive su centro, su modernidad, tiene sus propias lógicas. Eso me parece muy interesante también pensarlo como en lo tecnológico. O sea, cada época, incluso las más remotas, utilizaban tecnología. Claro. Entonces, la tecnología acorta su tiempo. Pero fíjense que también, si nos fijamos en la cita, hay algo que quizás se mantiene constante. Y es esto es lo que a mí, por lo menos, me llama la atención. La tecnología a la que ofrendamos el sacrificio de una vida sin significado. Esa frase a mí, siento que cuando la leí, me quedó dando vueltas mucho rato. Porque, claro, pensando en lo que decía Marisol, era una tecnología que en su momento allá funcionaba de esa manera, o la veían, para quien estaba haciendo esta introducción, la veía de esa manera. Y sin embargo, ha pasado el tiempo y siento que de alguna manera podríamos conectar con esa frase. Eso también me parece bastante curioso. No sé, Eva, que te veo ahí también. Te escucho a ti y escucho a Marisol y vuelvo para atrás y recuerdo los presocráticos que decían que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río. Puede ser agua, puede ser el mismo cauce, pero nunca va a ser exactamente la misma agua. Y siento que podemos tomar tópicos repetidos una y otra vez a lo largo de la historia en base a la tecnología y siempre los vamos a enfrentar de forma distinta porque nosotros somos personas distintas que vinimos en una contemporaneidad distinta. Entonces, una distopía escrita hace 50, 100 años no va a ser igual que una distopía escrita ahora. El cómo uno se interactúa con los robots no va a ser igual como se fue hace 30 años. Entonces, por mucho que hayan elementos que permanezcan, que probablemente permanecerán por mucho tiempo, porque se pueden seguir enfrentando de forma distinta, de formas propias de nuestra temporalidad, propias de nuestros cambios que estamos viviendo actualmente, propias de nuestra geografía chilena. Hay elementos que se van adaptando y se han ido acomodando un poco más a nosotros que han sido más repetidos por lo mismo. Y hay elementos que se han soltado un poco porque no nos acomodan tanto a nosotros como actualidad de ahora, de gente que está escribiendo en este momento. Entonces, cuando nos preguntas si los tópicos han variado o han avanzado,
yo no podría, o sea, probablemente aparecen distintos, pero yo no podría decir si hemos avanzado porque no creo que estemos más adelante que los otros, sino que han sido enfrentados de forma diferente. Esto de esto que se ocupa mucho y se sigue ocupando el Deus ex machina, entonces, o sea, lo dice Eclesiastés, nada, nada nuevo bajo el sol. Entonces, yo creo que Histórico, son funciona, distintas se utiliza. maneras de entender las cosas, nomás. O sea, pero el corazón humano sigue siendo el mismo, y eso es lo que no se dan cuenta. Sí, la necesidad de comunicarse, que antes era con una paloma mensajera y ahora es con un celular que uno puede llamar a cualquier parte del mundo si tiene buena hablar con al otro lado del mundo, pero ¿cuál es eso? ¿Qué impulsa eso? La necesidad humana de comunicarse con un otro, ¿a quién le importa? Que desea saber de ese otro. Entonces, eso es lo que ha movilizado los avances tecnológicos. El darse, el lograr llegar al alimento, y por eso ahora tenemos esos ramen que le deben gustar a Leo, que tiene cara de que le gusta el ramen, esa cosa que se hace con agua hirviendo y se pone así como en 2 minutos. ¿Y cuál es esa? La necesidad del alimento, y una necesidad de cubrirla rápidamente. Entonces, yo creo que no hay que ser arrogante y pensar que uno tiene todos los códigos y todas las respuestas, porque después nosotros vamos a ser unos dinosaurios para gente que en menos de 30 años vamos a ser dinosaurios. Que no juguemos los arqueólogos, no pontifiquemos sobre el pasado, no creamos que todos son altares y son cosas así. No, había cosas súper, súper así, coloquiales, como los grafitis de Pompeya. Ya bien. Y creo que antes de darle el paso a Roberto, Eva también tocó un punto súper importante, que es la relación del ser humano, en el fondo, con los diferentes picos, cómo se ha ido moviendo. O sea, claro, los tupijos permanecen, pero ¿cómo es esta relación de los seres humanos? Eso es súper interesante. Sí, Roberto. Nosotros hacemos lo que sabemos hacer, expresamos lo que podemos expresar y no nos corresponde a nosotros jugarlo. O sea, ya la gente que lea opinará. Y es que al final el libro que tú lees no es necesariamente el libro que el escritor escribió. Así, tú te vas a sacar tu propia conclusión. Mira, en este poco tiempo que llevo leyendo comentarios acerca de lo que yo he escrito, de repente me he encontrado opiniones y maneras de entender que, oh, jamás se me había ocurrido. Pero a la otra persona leyó eso, ¿te fijas? Entonces, hay contrapesos, lo que tú escribes, lo que la otra persona lee y lo que muchas otras personas pueden pensar, y no somos reflejos de nuestro tiempo y no mucho más. Me encantaron las respuestas y me quedo también con. Me voló la cabeza eso cuando Eva invocó a que uno nunca pueda bañarse en el mismo río. Lo anoté. También voy a decir algo de Marisol. Estoy de acuerdo, de hecho me voy al tiro a lo que dice Marisol. Estoy de acuerdo con que el espíritu humano siempre está ahí, siempre ha sido el mismo, independiente del enfoque que uno tome. Y creo que en el caso, para dirigirme directo a la pregunta que tú decías, María, que el cómo abordamos eso, yo creo que, claro, depende un poco del filtro con el cual se está viendo en un momento particular. En el caso chileno, yo creo que hay un giro distópico, como han dicho los académicos, para nuestra década del 70, que se refleja quizá en eso, que previo a este giro distópico estaba el abordaje modernista con su quizá ingenuidad, optimismo. Después caímos en un abordaje distópico donde nos alejamos de esa naturaleza, tecnología unida, para volvernos un poco pesimistas quizá. Pero hoy en día, yo creo que ya se está, el péndulo ya está volviendo un poco a esa otra visión, y yo al menos, para mantenerme como en cuanto a literatura de ciencia ficción, lo veo en todo el despertar de lo que es la ecoespeculación, que lo siento como un retorno a eso, lo siento como un retorno pendular, obviamente, quizás después de nuevo pasemos al otro, pero hoy en día siento que está ese retorno a tratar de entender de nuevo a la tecnología, no desde la vertiente oscura, sino que como parte también de la naturaleza. Hoy día escuchaba a una autora mexicana, Gabriela, se me fue el apellido, Damián, si no me equivoco, en una charla que ella decía, ahí María la escuchó, Sí, que hablaba Gabriela de esto. Damián. Gabriela Damián decía esto, que si la tecnología humana es hecha por lo humano y lo humano es natural, ¿no es acaso entonces la tecnología también natural? ¿No es acaso parte de un mismo gran cuerpo? Lo encontré notable y creo que se refleja en ese abordaje,
en lo que estamos hablando ahora. Y solamente para concluir, porque Marisol dijo Eclesiastés, y así como Marisol de ese lado poeta que le atrapan las palabras, a mí también me atrapó esa palabra porque hay un cuento de ciencia ficción muy bonito, que se llama Una rosa para Eclesiastés, de Selassie, y ahí también está lo que dijo Marisol, que cuidado con jugar a esta arqueología idílica, cuidado con andar buscando, claro, ese como sacrosanto... monumento antiguo que nos va a dar toda la verdad, si al final del día el corazón humano sigue siendo el mismo. Me quedo también con eso que dijo Marisol, lo encontré notable y concuerdo. Bien, muchas gracias a todos por sus opiniones y vamos con las preguntas del público. Acá tenemos un par de preguntas. Dame un momento. Bueno, saludamos a todos y todas los que nos están acompañando también en esta transmisión y a los que han dejado sus saludos y sus preguntas. Claudia Readi pregunta, para quienes no hemos tenido la suerte de leer a Elena Aldunate, ¿cómo son sus relatos que la sacan de ciencia ficción clásica, entre comillas clásica? ¿Tiene harto de fantasía? Pregunta. Tiene que leer como lo más cercano a ciencia ficción, en el sentido clásico, no me entra a definir ciencia ficción, es del Cosmos Las que Virgen. Es una profesora del Valle del Elqui, si no me equivoco, o al menos de esa zona, que tiene un encuentro con otra especie con formas de mariposas azules, que se refleja en la portada. Pero el resto es súper cercano a la fantasía, muy cercano a la fantasía. Y hay una tercera parte, que es el relato, no sabría qué nombre darle, pero por ejemplo se ve en Juan y la cibernética. Cuando uno lee Juan y la cibernética, es difícil. Uno entra con el sesgo de la etiqueta de Elena Aldunate, que era de la época de la ciencia ficción, y se encuentra con un relato de una mujer obrera que se queda atrapada en una sala con las máquinas, pero son máquinas, como corriente, no es que sean máquinas avanzadas, robots, son máquinas de una industria. Y trata de eso, cómo esta obrera se desespera, encerrada, y empieza a tener una relación, un vínculo con las máquinas. Entonces, se fijan, hay una sutileza. Uno dice, ya, ok, si me pongo muchos filtros encima, lo puedo llevar a ciencia ficción. Pero esa es la gracia de Aldunate, que discurre por esas corrientes que, en su literatura. Así la abarcaría yo en respuesta sencilla. Mira, yo creo que ese relato de Juan de la Cibernética para nuestros espectadores juveniles o más jovencitos podría ser perfectamente un capítulo de Black Mirror. Perfectamente. Y en código más antiguo, para las personas que son con Roberto y yo, sería Dimensión Desconocida. O sea, podría, esa cosa que es una fantasía, pero que ronda con tópicos así complejos, duros, pero no en el sentido de la nave espacial, sino que duros en cuanto a lo acontecido que puede ser un ser humano. Qué gran serie, Marisol, súper recomendada, sí, también. Ambas. Y ahí, y Dimensión Desconocida tiene tres etapas distintas, o sea, la de blanco y negro, la más clásica, la Dimensión Desconocida ochentera, que es la época mía, la que estaban en los años 80, que antiguamente en la televisión abierta habían programas muy buenos, y ahora que hay un remake de la Dimensión Desconocida, que es moderno, actual, eso, pero creo que es una buena opción también. Bien, muchas gracias. Eva, Roberto, si quieren agregar algo a la pregunta. No, yo no creo que pueda decirlo mejor que lo que ha hecho Leo y Marisol. Angélica y el Delfín. Pero salió una edición nueva, Angélica y el... Esta, porque esa es la antigua, ¿no es cierto? Lo que pasa es la nueva. Hay dos, es como retro. Hay dos antologías, sí, son las antiguas. Hay dos antologías clásicas, Angélica y el Delfín y El Señor de las Mariposas. Ya. Y estas dos fusionaron en un libro que sacó ahora en Bunche. Ya, correcto. Y también Editorial El Cuarto Propio. Y el otro, el más antiguo que tengo, es efectivamente Juan y la Cibernética en su formato que está así, pero... Qué linda foto. Pero es una reliquia. Sí. Sí, no, es un... sí. Lauro y se desarma. Así que está ahí cerradita. Bueno, ahí si hablamos de reliquia, yo tengo la edición original de Timor, de Manuel Astica. Yo tengo la realidad. No se discutan que nosotros los miramos con cara de envidia. Sí, yo tengo esta. No, yo tengo la antigua y lo conocí a Manuel. Compartimos muchos años. Así, wow. Sí, bueno, eso da para otra historia. Sí, bueno, éramos amigos. Sí. Mira qué interesante. Yo compartí mucho con él. Él pertenecía a la Sociedad de Escritores de Valparaíso y yo entré a la sociedad con 20 años el año 88. Y ahí tuve el gusto de conocerlo. Y había sido amigo de Vicente Huidobro y conocía a todo el mundo.
Bien, muchas gracias, Leo, Marisol, por responder la pregunta. Tenemos otra pregunta de Héctor Cabaña Gajardo. Pregunta: ¿qué autores actuales pueden recomendar para leer? Yo recomiendo a Leo, a Eva, a Roberto, aquí con esta mesa. Bueno, a Diego Muñoz, con sus Flores para un Cyborg, que también marca un hito en la literatura de ciencia ficción, premiado internacionalmente, un libro que nos internacionalizó. ¿Sí? Empezó a sonar el nombre de Chile. O sea, estaba Vino, Bambán Zamorano y Flores para un Cyborg, ¿no? Sí, fue una cosa muy impresionante. ¿Sabes tú que saliendo del ámbito chileno, por ejemplo, pero yo le daría también, le recomendaría darle un vistazo a la ciencia ficción de otras partes del mundo, por ejemplo, de Liu Xixin, el dilema de los tres cuerpos, por ejemplo, te da una vista de ciencia ficción china, gente, que es muy interesante, lo recomiendo mucho. Yo les recomiendo que tengan una cosa que hacer para que justo de esta época, que fue gracias, la gestó Leo en tiempo récord, fue la antología del COVID, que está en PDF al alcance de todo el mundo y que lo pueden leer y van a tener una panorámica estupenda de lo que fue en ese momento, pandemia, inicio, Chile, autores jóvenes, aun cuando estoy yo, pero son la mayoría jóvenes, y ahí abro con un poema, cierra con poema Marcelo Novoa. Y entre medio una cantidad de relatos buenísimos, buenísimos, y pueden tener acceso a ella sin ningún problema. Este es en físico, pero para todos los que estén viendo, este libro se descarga gratis, lo hicimos gratis, se meten a alcif.cl, a lcif.cl, van a libros gratis. Y Marisol abre con un poema increíble que se llama Año primero de la santa pandemia que vino a limpiar la tierra de toda iniquidad, que lo encuentro notable. Grande Marisol. Buenísimo. No, bueno, y la recomendación rapidito, lean a Eva que está aquí presente, Civil, Ocho Voces, recomendadísimo. Bueno, Marisol que está en COVID, Roberto que ya yo mostré ya sus dos libros del UPC, muestra la tercera novela que él tiene, El fruto de tu vientre. Oh, buenísima. Se agota apenas sale. Pero sí, atento cuando aparezca. Buenísima. Y de los Leo otros, es como un dealer de los libros de ciencia ficción. Yo soy el dealer, tienen que preguntarme. ¿Dealer? No. No, y del otro que les recomiendo, quizás ya lo mencioné, pero lo vuelvo a decir, o sea, lean a Andrés Olave, muy interesante, lean a Gabriel Saldías, muy interesante, lean a Alicia Feniu también, muy interesante. Y en honor a Roberto, pueden buscar esta antología, Planetas Invisibles, traducida por Ken Liu, antología de ciencia ficción china. Ah, estupenda. La encontré acá en Chile en una librería prepandemia común y corriente, así que no debe ser tan difícil de encontrar. Esa es mi recomendación. Pero quisiera igual recomendar dos libros. Primero, que quisiera recomendar Neomesías, que ya lo comenté, de Cristian Mateluna. Y segundo, quería recomendar Proyecto Simbir de Sofía Ramos Wong, que es bien, bien duro, bien sólido. De hecho, hay partes que uno sentiría que es como un paper científico. Y a pesar de ser tan sólido, te pasa a generar como este conflicto distópico llamado un problema ético que tecnológico. O sea, bien bueno, lo recomiendo harto. Yo también recomiendo la saga Orbe de Michel Dev. Sí. Que también hizo lanzamiento en España. Y también así, Leo, yo voy buscando. Excelente. Y Michelle se la juega ahí con Orbe. Eso, ¿ves? Muy buena las tres. Aquí está el dilema. Armando Roselot también. Nos queda una última pregunta que es de Gregory Cohen y nos dice: ¿tienen alguna especie de sensor que les alerta cuando atraviesan el umbral de la ciencia ficción? Especie de sensor para saber cuándo es ciencia ficción y cuándo no. Hablamos de Elena Aldunate, que ciencia ficción, después traspasa fantasía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tienen ese sensor? Es complicado porque uno no sabe. Exacto. Uno que realmente lo lee y lo dice, sí, esto es, y puede decir, no, esto no es. Uno como que lo siente, Roberto, ¿verdad? ¿Sí? No, no, totalmente de acuerdo con Eva, o sea, casi como que el mote de ciencia ficción se lo pone a otra gente. Yo creo que si nos ponemos a leer o a escribir un libro que está ambientado en un futuro, ya podría ser ciencia ficción, pero también podría ser fantasía.
No sé, es difícil poner límites. ¿Dónde termina la ciencia ficción? ¿Dónde empieza la fantasía? ¿Dónde empieza la realidad, entre comillas? Bueno, yo Sí, como siempre Marisol, lo he sí. dicho en reiteradas mesas que me han invitado, soy anti-etiquetas. Así es que yo me resto a la respuesta. No, no etiqueto nada. Quiero complementar eso que dijo Marisol, para transformarlo en un abordaje con el que comparto, pero yo creo que la etiqueta ciencia ficción es una etiqueta que lo que ha pasado es que semánticamente o semióticamente nos queda muy corto. O sea, la palabra ciencia ficción no abarca a la ciencia ficción si es que uno lo considera en cuanto a esencia, que a esa forma literal. María ahí sabe que yo no voy a meterme en teoría literaria, pero sabe que yo encuentro que si uno hace un ejercicio que sea heurístico, como de qué hablamos cuando hablamos de ciencia ficción, se puede trazar al inicio de todo. Aristófanes, Luciano de Samósata, o sea, esa esencia siempre ha estado. Otra cosa es que en los años 30 en Estados Unidos le pusieron ciencia ficción. Y yo creo que ahí es donde se nos han generado estas limitaciones. Y concuerdo con Marisol en el sentido de que no tiene a la A veces sentido estar etiquetando todo, porque hay cosas que simplemente se van descubriendo. Estoy de acuerdo con, y a la vez, pero hay otras que hay que activar el radar, como están diciendo. ¿Dónde está ese radar de la ciencia ficción? Digamos que un radar de aquello que informa es esta cosa. Creo que es un ejercicio muy entretenido, como lector. Cuando uno dice, a ver, me están presentando un libro que viene sin etiquetas, me lo presentan como literatura. Pero no sé, leo la sinopsis, me informo un poco y digo, chuta, quizás es esta cosa llamada ciencia ficción, lo voy a leer y voy a ver. Y ahí es genial, ¿eh? Entretenido. Me llegaron recién, me voy a empezar a leer la literatura de Kobo Abe, el japonés. Kobo Abe, me llegaron hace poquito y quiero hacer ese ejercicio, porque yo sé que se mueve por los tópicos como la ficción científica. Entonces, pero esto no viene con etiqueta, como Abe es literatura universal, por así decirlo. Pero me gusta hacer ese ejercicio. Voy a ver si se activa el radar de esta tema. Yo creo que por ahí es, al final del día. Eso Sí, quería complementar. yo estoy como de acuerdo con Roberto en el tema de que al final la etiqueta les van poniendo los que leen, les van poniendo lo que hacen la crítica. Y Sí. eso tiene su lado bueno y su lado malo también, porque igual a la gente le cuesta tomar la etiqueta de la ciencia ficción como en específico. Al autor que escribe terror dice, no, yo escribo terror. Al que dice, escribe ficción histórica, reconoce al tiene ficción histórica. Y eso como que deja mucho más claro al lector. El lector ve a un autor y dice, ya, este autor escribe este tipo de cosas. Esto es lo que me espero. Con la ciencia ficción no es tan simple. Como que el autor de ciencia ficción no es tan bueno para colgarse la etiqueta del cuello y decir, sí, yo escribo Porque es ciencia mejor ficción. por Entonces, género. uno como que tiene que estar. Uno tiene que estar como buscando entre la crítica, buscando lo que dicen otros, cómo está clasificado en la librería, y uno como que cuesta un poco más interiorizar todo lo que es ciencia ficción para las personas que la leen, y para los que lo escribimos también, yo encuentro. Ahí donde entran los punks. Ah, si tuve Claro. esposo punk, pero esa expresión la hacen otras personas, no lo que la escriben. Ah, yo, en lo personal, me gusta el género, me gusta la entretenida. Si no es una de tus ciencia ficción, porque está ambientada en un futuro posible, pero con misterio, con novela negra, ah, qué sé yo, con humor. No, no, ¿por qué circunscribirse tanto en un solo estilo? Si te queda bien, Sí. queda. Sí, pensando en el radar, quizás Hay que cuesta un poner el poco más para nombre. el que me parece que quizás la gente que desde afuera no conoce mucho la ciencia ficción, le va a costar un poco comprender ciertas sutilezas, como por ejemplo los punks, y reconocerlo en ciertas novelas. Quizás se quedan con, no sé, con la máquina, el robot, que el robot a mí no me gusta mucho, me gusta como el androide y el guinoide, creo que es mucho más específico dependiendo de la historia también. Pero me parece que para los que somos lectores el radar se activa automáticamente porque vamos reconociendo A mi rasgos que robot, ya todo. vimos anteriormente. No lo identifica, pero lo reconoce. Uno no puede decir como Sí. si es esto, pero cuando uno lo está leyendo dice, sí,
Esto es. El eterno debate si Lovecraft es ciencia ficción o no. Hay otro tema que eterno también como el mismo término de ciencia ficción, que estaríamos mucho rato hablando de esto, pero me parece, y muy de acuerdo con Eva, claro, uno como lector, según la gente que sabe, dice, bueno, esto es ciencia ficción, y uno lo ve estos patrones. Después, claro, va reconociendo sutilezas y otras cosas, metiéndose también en el tema, estudiando el tema. Y me parece que en este punto también es importante mencionar un artículo que escribió Leo, que es ficción, que también aborda como la historia de cómo cómo se puede abordar esta terminología de la ciencia ficción, de qué parámetros puede ir moviendo. También muy recomendado para la gente que tiene curiosidad por saber, quizás activar este sensor en algún momento. En cuanto a lectura, identificar al momento que, por favor. Este artículo, sí, que ojalá, los invito a leerlo, a ver si están de acuerdo con eso que planteo ahí. Se publicó en la revista Crítica, crítica.cl, crítica.cl, una revista indexada de tópicos literarios. Y ahí lo pueden leer, Fractalismo, una propuesta histórico-literaria en torno a la ciencia ficción, que es de lo que estamos conversando. Así que invito Sí. a ver si es que les parece, si les pinta, si les convence lo ahí planteado. Se los dejo. Ya finalizando este panel de la historia, de la evolución de la ciencia ficción chilena hasta el día de hoy, ha sido muy entretenido la hora, o sea, para cada uno de ustedes, a Eva, Roberto, Marisol, a Leonardo, por estar acá, por estar en este día feriado.